cómo hacer tu propio collar de trapillo. ¿Te pasa que tienes alguna camiseta vieja de la cual aún no te has logrado despedir y no sabes qué hacer? Pues no te pierdas en nuestra sección de hoy cómo hacer un collar en cuestión de minutos con esa camisa. Este es ideal para el verano porque da un toque muy fresco, juvenil y moderno con sus flecos de estilo boho. Para su elaboración necesitaremos camiseta que podamos hacer jirones en tiras completamente uniformes, tijeras, cinta adhesiva protectora o tirro, ingenio y empeño. Ahora solo tienes que seguir los siguientes pasos. Comenzaremos cortando un trozo de hilo más largo para el cuello. Siempre será mejor que sobre y no que falte. Por otro lado, y para hacer los flecos que formarán parte del collar, debemos usar los jirones que hemos cortado de la camiseta. Doblaremos por la mitad y haremos un nudo sobre la pieza que hemos cortado para el cuello, intentando dejarlos a una longitud pareja. Iremos apretándolos poco a poco hasta hacer unos 18 flecos aproximadamente, aunque el collar habrá que ir probándolo cada poco para ver si lo queremos más o menos frondoso y ver qué tal combina con nuestros outfits. Ahora, para dar un toque más especial al collar, tendremos que ponerlo sobre una superficie lisa y con el tirro lo pegaremos por la parte de los nudos en forma horizontal y en forma diagonal por la parte de los flecos, con el objetivo de que los flecos queden en forma de V. El último paso es cortar el exceso que sobra por la parte inferior de la cinta y haremos que el collar tenga forma de V, que queda mucho mejor que si dejamos rectos los flecos. ¡Y listo! Tenemos nuestro hermoso collar. ¿Te animas a hacer algo así?